Y ahora que sé lo que tengo, no voy a perder por nada. Por nada, por nada de este mundo. Nada. Glanville y Sara Ives, sobre todo quienes han sido reconocidos por una serie que se está transmitiendo conocida como Pandemia. El rector Murphy Pais de la Universidad de San Carlos de Guatemala coordina y preside el proyecto en el cual colaboran profesionales médicos, químicas biólogas, epidemiólogos clínicos, médicos veterinarios, biotecnólogos y especialistas en ingeniería e inmunología computacional. Además, para el torneo Apertura 2020, Pedro, hubo modificaciones y creo que usted tiene los detalles. Sí, recién terminó una reunión rapidita virtual de la liga. Hay que explicar que la jornada del fin de semana se mantiene tal y como está. ¿Qué la fecha 3, ¿verdad? Ajá, la fecha 3 no tiene modificación. Las que tienen modificaciones son la fecha 4 y la fecha 5. La fecha 3 es la que viene para el fin de semana. La fecha 4 es la que se jugaría para el 16, que es miércoles, y 17 de septiembre, que es jueves. Esta se corre para el siguiente fin de semana. O bien las desinfectes con alcohol en gel. También le damos la bienvenida a Ruth, que nos acompaña hoy en la interpretación de la lengua de señas. Bienvenida, Ruth. También te recuerdo que, si estás trabajando con tu guía de autoaprendizaje, estos temas te ayudarán a reforzar los trabajos o los temas que están acá. En este puedes ejercitar ortografía. Recuérdate que en la sesión anterior vimos el uso de S, C y Z. Y hoy vamos a abordar los dígrafos, que también aparecen en tu guía de autoaprendizaje. Y para recordar un poco,